Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy tenemos mazo del suscriptor y el mazo que me envían es el mazo de Volk 81, que es una pentacolor de Fuegos de la Invención, Golos y Petatierras. La idea del mazo al fin y al cabo es petar tierras con leer las ruinas, bajas de la guerra, además de que puedes destruir otros muchos permanentes y también robárselos con Agente de la Traición. Es un mazo, como podéis ver, de mucha aceleración de mana. A ver, no lleva ninguna carta blanca de base, pero llevamos 4 Hada de los Deseos para acceder también al banquillo. Vale, aquí tenéis cartas de color blanco, por ejemplo, Narset en el banquillo, Bardío Temporal, Ira de Kaya, etcétera, etcétera. Que de todas maneras, si tienes Fuegos de la Invención en mesa, vas a poder jugar independientemente de las tierras que tenga. Como podéis ver, el mazo también lleva llanuras. Bueno, como siempre, como es habitual, os dejo debajo de este vídeo en la descripción el listado completo del mazo. Pero más importante aún que eso es que esta noche estoy en directo de una forma muy especial en Twitch, ¿vale? Twitch.tv/MagicBlockTK, también os dejo debajo el enlace, porque a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 2, que es la hora de publicación de este vídeo, voy a empezar un directo de Magic de 3 horas, como siempre, el directo habitual, pero después de esas 3 horas de Magic vienen 3 horas de Causa Voices of the Dusk, el nuevo juego de cartas que sale en Early Access en Steam el día 26 de mayo, que ya lo podéis descargar. Lo llevo varios días ya comentando, que lo sepáis, y voy a estar en directo a partir de. Bueno, después del directo de Magic, a partir de la 1 de la noche, 1 de la madrugada de España, UTC más 2, lo digo para que os hagáis la idea, dependiendo del país de donde estamos, de donde estéis, para saber cuándo empiezo. Y voy a hacer un directo especial de Causa en la presentación del juego, básicamente. Lo van a cubrir desde la propia empresa, van a darme, digamos, ese privilegio, ¿no? De aparecer en su página web, en su canal de Twitch, presentando, digamos, el juego, digamos, en sociedad. Hoy, jueves 21 de mayo, después del directo de Magic, directito de Causa, ya digo, muy especial, muy especial. Os pido que estéis por ahí, que os va a gustar, vais a disfrutarlo. Y sin más dilación, continuamos con el mazo. Luego nos echamos unas partitas con este mazo, como hacemos siempre, y ya está. Entonces, bueno, lo que os comentaba, la idea es, pues con Fuegos de la Invención, poder jugar gratis, leer las ruinas, bajas de la guerra, o tener ventaja de cartas con Golos. Como el maná, vas a llegar a 7 de maná muy fácilmente en este mazo. Vas a poder activar la habilidad de Golos, es decir, puedes jugar dos hechizos con Fuegos de la Invención y luego, no, porque es jugar. Entonces también cuenta para los hechizos de Fuegos de la Invención. Vas a poder jugar dos hechizos y a lo mejor los dos que juegas son precisamente los que has sacado con Golos o desde la mano, lo que más te interese, ¿no? Para acelerar maná, además de que ya digo, llevas hadas y un buen banquillo, os voy a dejar el listado del banquillo también en la descripción del vídeo. Además de eso, como digo, el mazo lleva aceleración de maná en forma de gigante tallo de habichuelas, en forma de brotes de muerte, que además es anticriaturas, o sea, ahí haces 2x1 bien majo, y bueno, el propio Golos, que también busca una tierra y la pone en juego girada, ¿no? Así que bueno, ya veis, el pack de tierras es gigantesco, ¿no? O sea, no voy a ponerme a detallar las tierras porque, bueno, os podéis hacer una idea. Y además, por último, lleva el mazo un par de copias de Vaciar la Mente. Aquí no sé muy bien por qué Volk ha elegido llevar Vaciar la Mente. No sé si el mazo a lo mejor roba mucho y se acaba autodequeando y por eso ha elegido llevar un par de Vaciar la Mente. Esta carta no la veo yo muy clara. Y luego también un par de tasas que combinan, lógicamente, pues muy bien con Golos o con Agente de la Traición, ¿no? Esa es la idea de llevar tasa. Bueno, ya digo, el mazo lo traigo porque es original, es distinto. Si diréis, ah, pero es que el mazo sería mejor metiendo Luca y. Sí, claro, todo es mejor metiendo Luca y tokens, ya lo sé. Porque dicen, ah, es que entonces juega a los Agentes de la Traición gratis con Luca, ya lo sé. Pero no sería entonces el mazo del suscriptor. El mazo del suscriptor tiene que ser un mazo original y distinto. No penséis, ah, pero es que este mazo sería mejor de tal manera o de tal otra. No, ya, ya, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de montar un mazo original, distinto, divertido y que se escape del metajuego estándar habitual para que hagamos algo distinto y no estemos todo el rato jugando contra los mismos mazos y con los mismos mazos. Así que no os quejéis, que luego os quejáis cuando jugamos Monored. Vamos a disfrutar este mazo de Volk. A ver dónde estás. Volk, has desaparecido. Ah, aquí estás. Vamos a echar unas partiditas con el mazo, a ver qué tal se nos da, a ver si se acelera lo suficiente. La elección de colores, la elección de cartas, la elección de todo en este mazo, ya sé que es distinta y por tanto, seguramente no sea la mejor posible, pero como digo, es original y es lo que quiero probar. A ver, Golos, si podemos hacer algo con él. Lo malo es que seguimos tirando de Fuegos de la Invención. Quizás sea una carta que merece una prohibición. Hay muchos mazos que la juegan y que abusan demasiado de ella, ¿no? Sin ir más lejos, el mazo de Luca. ¿Qué hay que prohibir, Luca o Fuegos de la Invención? Es la pregunta. Vale, tenemos una mano muy buena. Le falta lo único, tener una aceleración de mana. Esto con una aceleración de mana habría sido la bomba. Mira, nos la vamos a quedar. Es buena mano, muy buena mano.
Tenemos, de hecho, los tres colores que necesitamos para esta partida. Bueno, el verde la verdad es que no nos hace falta. El oponente ha hecho un mulligan. Otro templo. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque sería ya la cuarta tierra y además nos permite adivinar la siguiente carta. Y vamos a tener fuegos de la invención en el cuarto turno igualmente. Aquí un bloqueador. Jugar el Hada de los Deseos contra este coleccionista de pires puede estar bien, pero este ya lo tiro para abajo. Que además entra girada el siguiente turno. Bueno, la podría haber dejado arriba, pero ya tenemos cuatro tierras. Seguro que robamos alguna tierra adicional. Vale, estamos enfrentándonos a una mono verde pura, parece. Lo peor que podría ocurrir es que nos jugase una bestia buscada ahora y el daño sería muy potente. No, pero juega los primeros juegos Niano. ¿Quién lo dijo el otro día? Alguien lo puso en no sé dónde. Ah, sí, en Twitter. Alguien me puso. Yo a los juegos, como alguien puso yo. Me encantan los nombres de Magibloteca, de las cartas, en plan. Bueno, ya sabéis, nombres locos, ¿no? Siguiente turno hacemos ira de Dios, matamos todo. Siguiente turno. Yo creo que la idea es hacer Hada de los Deseos y una ira y matarle todos los bichos. Así que voy a aprovechar este turno y le voy a destruir una tierra. Adivinamos dos, así encontramos la tierra. Uff, enderezada. Ah, no, no hace falta que sea enderezada. Nos da igual cualquiera. Voy a quedarme el templo para que sea la quinta tierra y podremos jugar, por ejemplo, Golos más tasa o Hada de los Deseos más removal masivo, porque en el banquillo lo tenemos. Vale, le ha puesto los tres contadores a Druida del Paraíso, ha jugado tierra y Chorbo. Vale, aquí la ira de Dios va a ser muy, muy maja. Bajamos a 7 de vida, pero yo creo que ya esta partida es muy posible que esté totalmente a nuestro favor. No queremos más tierras, vamos a hacerlo del Hada de los Deseos, ¿eh? Es el turno. Hada de los Deseos, buscar una carta del banquillo, coste cero. Y tenemos 5 de mana, lo suyo sería un bardeo temporal o una ira de Kaya. Cualquiera de las dos va a cumplir la misma función. Voy a pillar bardeo temporal. No, la ira de Kaya hace lo mismo. Vamos a pillar la ira de Kaya. Hace lo mismo y me guardo esos bardeos temporales en el banquillo por si más adelante juego más Hada de los Deseos, pues poder buscarlas, poder buscar un bardeo temporal para, si tengo una criatura en juego, subírmela a la mano, poder volver a jugarla, etcétera, etcétera, ya sabéis, ¿no? Vale, otros juegos niano, es lo que decía antes, que en Twitter el otro día alguien puso que le molaba mucho el rollo que tenía en el canal de poner nombres graciosos a las cartas, como Posadero de Extremo Duro. Voy a pillar un templo y así adivinamos. Y esa Hada de los Deseos nos la vamos a quedar, que es muy, muy efectiva. Jugamos tasa. Y aquí ya es cuando el oponente, pues seguramente diga, uff, creo que no puedo ganar. Por cierto, nos falta el mana blanco. Nos falta mana blanco. Y tenemos los otros cuatro colores, así que vamos a pillar una tierra que dé blanco. Yo creo que el oponente va a conceder en cualquier momento, ¿eh? Esta, por ejemplo, da blanco. Una cualquiera que dé blanco. Yo creo que el oponente va a conceder. Entonces, alguien puso eso que le gustaba que le llamase a las cartas, pues Posadero de Extremo Duro, el nacimiento de Melendi, yo qué sé, cosas de ese estilo, ¿no? Vamos a bloquear, que nos quedan solo 7 vidas, a ver si va a tener un truco y nos mata. ¿Esto qué es? Ah, es la ficha de oro que ponen los primeros juegos nianos. Y alguien puso que él les llamaba los juegos nianos o algo así. Me hizo gracia. Vale, nos va a matar el Golos, pero bueno, pues no pasa nada. Tenemos 4 y 3, 7. Una pena que nos mate ese Golos, pero no podíamos hacer nada. Le voy a girar la esa, ¿no? La Hidra. Pensad que Tasa también gira criaturas. Entonces, ahora que lo pienso, nos hemos quedado un pelín vacíos, ¿no? Voy a jugar esto gratis. Da igual la tierra que busquemos. Voy a jugar esto. Espérate, prefiero jugar un 9-9. ¿Jugamos un 9-9? ¿Te toca? Saca el gigante, da igual. Ni lo sacamos, porque para que vuelva a entrar, ¿qué más da, no? Vale, roba dos cartas, gracias a los juegos ñanonianos. Y una Nissa. Vale, le vamos a girar. Con Tasa le podemos girar lo que quiera. Lo que queramos, vamos, básicamente. Le vamos a girar el 4-4 y le vamos a girar el 3-4.
Por ejemplo, no ataca porque no habrá atacado, qué raro, ¿no? Y ahora lo malo, que estamos un poquito pilladillos. Podríamos jugar a de los deseos. La vamos a jugar. Nos la vamos a subir a la mano, descartando dos cartas de la mano. Y así vamos a buscar algo tocho ya para el siguiente turno. El oponente va a saber que lo tenemos. Ah, mira, podemos pillar esto y ciclamos y robamos carta. Y robamos carta extra. Esto también mola mucho. Joder, tenemos mil opciones. Yo creo que el oponente debería acabar concediendo, supongo, ¿no? Después de ver todo esto. También podemos hacer una purificación planar y destruir todos los permanentes que no sean tierra. Pero creo que ciclar y poner un token tocho sería lo más inteligente, probablemente. O el ultimátum. Es que el ultimátum mola mucho. No, pero vamos a ciclar porque no cuenta como hechizo. No cuenta como hechizo y eso es muy... es bastante útil. No atacamos, nos quedamos defendiendo. No activamos la tasa porque no va a hacer nada. Se acaban los juegos nanonianos. Mega Godzilla. Al final volveremos a hacer esta hada de los deseos. Volveremos a tirar una ira y le mataremos todos los bichos. De momento no lo estamos haciendo pues porque no nos hace falta, ¿no? Vale, dejamos que enderece bosque. Al final no se hayan vuelto a llenar la mesa de bichos. Pero vuelvo a repetir. Podemos hacer la de los deseos cuando queramos. No voy a girarle criaturas. A ver, ¿qué ganan? Ganan vínculo vital y volar. Vale, no hay mucho problema. Tenemos 3 y 4, 7. O sea, podemos poner un 5-5 que vuela. Y robamos carta extra. Decide atacar. Algo de daño hace, es cierto. No es suficiente. Pero mientras que te sobra una vida, no has perdido. Vale, otra tierra. El 4-4. Y una de las tierras. Y así nos entran 6 y nos quedamos a 1. Estaba todo medido, estaba todo calculado. Y otros juegos nianonianos. Es que ha robado muchas cartas con los juegos nianonianos, a lo tonto. Vale, esta no es mala. Es un buen robo, ¿eh? Venga, va. Juegos de bajas de la guerra. Planeswalker, tierra, encantamiento, criatura y artefacto. Artefacto. Venga, por ejemplo, este que vuela. Criatura, por ejemplo, la tierra. Encantamiento, los juegos nianonianos. Tierra, aquella. Y Planeswalker, la Nisa. Le acabamos de hacer un 5x1 de la muerte. No sigue sin conceder. El hada de los deseos nos la quedamos, que la necesitamos. Esto pegamos de 15, por cierto. Jugamos el hada de los deseos, pagando 0. Y tenemos además otros 8 de maná. No atacamos, para girarle las criaturas. No sacamos nada. Ah, podríamos haber atacado, sacarlo. Es verdad, no he caído. Fallo mío. Podríamos haber atacado con el gigante tallo de habichuelas, este de aquí. ¿Vale? Y haberlo sacado de juego y haberlo devuelto con tasa. No se me ha ocurrido. Fallo total mío. De hecho, no le he girado ni los bichos. Ahora, se me ha olvidado girar los bichos. Antes de que pudiese atacar, quiero decir. Hacemos hada de los deseos. Es que hemos sido muy sobrados todo el rato. Y se me ha olvidado hacer la mitad de las cosas. Esto mola. Esto mola mucho. Vamos a hacerlo. Esto nos hace todos los días. Muy, muy buena partida. Muy absurdo el mazo. Hemos tenido muchísima ventaja todo el rato y por eso al final ya me he desentendido de jugar bien, de la lógica, de la eficiencia y de todo. Me estaba fijando que la cámara no se me veía con un color muy natural, por eso me estoy cambiando ahora de color. De color, vamos, ya me entendéis, que no tenía un color muy natural en la imagen. No me di cuenta hasta este momento. No me he dado cuenta hasta este momento. Bueno, pues a pesar de los fails, que he cometido como 800 fails en esa parte final de la partida. Uy, ¿habéis visto lo que tengo? Todavía busco patrocinio, o sea que ya sabéis. Si me queréis patrocinar, Monster, aquí estoy dispuesto a todo. No me convence mucho la tasa en este mazo porque los objetivos son muy pobres. Ya digo que uno de los fails fue eso, no haber atacado con el gigante, bicho gigante ese,
y haberlo sacado de juego y devuelto con tasa enderezado para poder bloquear después. Le podríamos haber matado atacando esta partida. Vale, voy a jugar el trioma primer turno, que nos daría azul, porque si él juega una mono red o algo así, de segundo turno jugaría la de los deseos como criatura. Qué malos son los petatierras hoy en día, ¿eh? Adivina dos, pero no es suficiente. Y ni siquiera solo destruye tierra, podría destruir tierra y artefacto o algo, ¿no? Para tener un poquito más de versatilidad a la carta. Pero no. Venga, vamos a ver el rival si empieza a despertarse. Vamos a decirle hola. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada. Para aprovechar el tiempo, os digo lo de siempre. Debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el enlace a mi canal gaming, que ahora mismo está dedicado a Causa, el nuevo juego de cartas. Luego también tenemos el enlace a twitch.tv/magicblocktk, donde estoy jugando ahora mismo en directo. Y luego tenéis el resto de enlaces a todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, el Discord del canal, bueno, todas esas cosas, la página web, que también tengo una página web que sirve un poco, pues eso, de cajón desastre de enlaces. Ha hecho un mulligan, vale, ya iba a conceder para echar otra partida más. Y además tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. La primera partida nos ha dejado un buen sabor de boca, ha molado bastante. Me parece que el rival lo que debe tener son problemas de conexión o algo así, porque al final sí que ha hecho un mulligan y ha jugado, o sea que estaba ahí todo el rato. Bueno, no sé. Como que ha tardado mucho tiempo en tomar cada decisión y ahora, fijaos, también está tardando un montón. Eso es como un problema de conexión. Porque el primer turno que vas a hacer jugar tierra y ya está, normalmente, ¿no? Me da mucha rabia conceder, pero vamos a tener que conceder. Porque parece que el rival no está o tiene problemas con el juego o algo. Cada vez que voy a conceder hace una acción, ok, lo sabe, me está viendo, me está hackeando, ok. Oh, es una monoblue. Bueno, monoblue. O una Azorius Flyers o una monoblue. Y es lo que os comentaba antes, que viendo su comienzo, le voy a hacer una jugada que le va a doler en el alma, que es una edad de los deseos, y ya. Esto nos va a dar un montonazo de vidas en esta partida. Le va a impedir atacar al rival. Y ahora con el templo, tercer turno, como no tenemos ninguna jugada de tercer turno, usamos el templo para buscar la cuarta tierra, con la cual haremos fuegos de la invención más tasa o fuegos de la invención más leer las runas. Al ser Azorius blanca-azul, es un mazo que siempre tiene problemas con el mana. Seguramente hagamos el petatierras, ¿eh? Le vamos a hacer daño si le hacemos el petatierras. Ay, qué pena, no tenemos tierra enderezada para hacer el gigante tallo de habichuelas. Esa llanurita se va a quedar arriba. Pasamos turno. Y es lo que decía, que esta edad de los deseos parece que no hace nada, pero sí que hace. Le va a impedir atacar durante muchos turnos. Le vamos a romper el mana azul el siguiente turno. A ver si se gira, porque puede tener counters. Si nos tira un counter, esta partida cambiaría bastante, ¿eh? No la tendríamos tan a nuestro favor. Espero que no tenga el counter. Pero a ver si se queda enderezado en el tercer turno con tres tierras y un azul. ¿Ha entrado? Qué raro. Bueno, aquí es cuando el rival concede, ya veréis. Si ha tenido tantos problemas al principio para comenzar la partida y le rompemos su mana azul. Joder, en la partida anterior hemos echado las bajas de la guerra más brutas de la historia. Hemos hecho todo. Artefacto, criatura, encantamiento, tierra y planeswalker. Los cinco modos de la carta. Ha sido bastante espectacular ese 5x1 de bajas de la guerra. Vale, nos sube en respuesta los fuegos de la invención. No pasa nada. Ya nos dan igual las tierras enderezadas, porque vamos a hacer fuegos de la invención más otro hechizo. Así que nos vamos a quedar el trioma. La quinta tierra. Para asegurarnos que podemos hacer fuegos de la invención más gigante, tal de habichuelas, y el siguiente turno poder hacer bajas de la guerra. Ha jugado otra isla. Vale, si no tuvo counter el turno anterior, doy por hecho que tampoco lo tendrá este turno. Vale, perfecto. Ahí está, genial. Quinta tierra. Vamos a hacer el gigante tal de habichuelas. Buscamos tierra. Y vamos a buscar blanco, verde, rojo, negro. Tenemos todos los colores, creo, ¿no?
Da igual ya los colores, dan igual ya los colores. Pasamos turno. Verde, azul, rojo. Estas dos son iguales, son el trioma de Ketria. Blanco, tenemos también el negro, el verde, ¿vale? Por si queremos... ¡Oh, pulpo! Es que le hemos fundido, o sea, le hemos destruido. Cuando hemos jugado esta de los deseos en el segundo turno, él ha dicho, ups, y luego le hemos pillado sin un counter. Me gustan mucho las Azorius Flyers, ya lo sabéis, aquí las hemos jugado muchísimo, pero yo creo que la mejor opción posible es meterte algún counter. Unos aplacar están guay. Y diréis, ¿por qué aplacar y no tiene ataque alado? Tiene ataque alado, o sea que si bloqueamos al pulpo, nos va a matar el hada de los deseos. Así que voy aquí a bloquear a la hada malhechora, claro que la salvaría. Nada, vamos a hacer lo más lógico, que es matar al pulpo. Y el siguiente turno, con nuestras 6 tierras, hacemos bajas de la guerra. Se tiene que girar a esta. Ah, no, es otro pulpo lo que tenía. Vale. Vale, vale, vale. Entonces no nos mata el hada, que puede volver a bloquear el siguiente turno. Ha robado una carta. Lo cual está bien. O sea, es carta por carta. Bueno, es 2x1 al fin y al cabo. Bueno, es carta por carta porque lo que hace es mutar nada más, ¿no? Hada matriarca, vale, perfecto. Uy, qué rabia. Fijaos que nos falta una tierra para poder hacer tasa más agente de traición y game over. Eso sí que es game over del todo. Vale, vamos a destruir. Criatura y tierra. Criatura, pues uno de los pulpos. Tierra, una de las islas. Buajajaja. Vale, jugamos tasa. Bueno, podemos incluso atacar, porque lo que decía antes, que antes no lo hice bien, estaba ahí despistado, no estaba yo centrado en lo que tenía que estar. Jugamos tasa, sacamos a de los deseos, que vuelvo a entrar en juego al final del turno. Me gusta mucho el mazo, está muy gracioso, muy curioso. Lleva un poquito de todo, ¿no? Que si golos por un lado, que si tasa y agente de traición por otro, aceleración de maná con gigante de habichuelas y luego hada de los deseos, fuego de la invención. Y además, petatierras. O sea, es muy raro, ¿no? Es muy bizarro, muy extraño combinando muchas cartas distintas, ¿no? Esto no es hada, ¿vale? O sea, no, de hecho el hada de los deseos se lo matamos antes. Podríamos haberle girado criatura, por cierto, no me he dado cuenta. Antes de que atacase, quiero decir, aquí me he vuelto a despistar, que si charlando, que si tal, que si cual. Problema, seguimos sin robar esa séptima tierra, que nos impide jugar el gigante y nos impide jugar a la gente de la traición. Vamos a atacar. Este rival va a acabar concediendo también, ya veréis. Pues vamos a elegir tierra y criatura, otra vez. Criatura. Esta es mejor, se la destruimos. Tierra, la isla, one more time. Ya no le queda, no le puede quedar más mana azul. ¿O por qué no le mata al pulpo? Creo que habría sido mejor matarle el pulpo. Pero le he matado el hada malhechora. ¿Dónde está la hada malhechora? Le he matado a la hada malhechora porque sí que puede jugar una hada malhechora desde la mano y robar carta extra. En cambio, el pulpo lo podemos bloquear o girar con tasa. Es decir, este pulpo no nos podía llegar a hacer daño nunca en ningún caso. Entonces por eso mi cerebro ha dicho, deja el pulpo vivo, que con él puedes. Y el hada malhechora sí le puede dar esa carta extra. Y creo que ha sido un error, creo que habría que haber matado el pulpo, ¿vale? Que tiene vínculo vital, roba carta cuando hace daño, era mucho mejor matar al pulpo. Ahí se me ha ido un poquito la olla, pues eso, un poco a mi estilo, ya sabéis, de despistado. Madre mía, vaya despiste tengo hoy, y he jugado muy mal, pero el mazo mola mucho y ha hecho un buen trabajo por nosotros. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego.